Hoy nos vamos a la zona puerto de la ciudad de Victoria. Le pedimos a la profe que nos deje en el camping municipal. Ahí nos vamos a encontrar con Diego Núñez. Juntos le vamos a mostrar la situación del riacho Victoria. Yo soy Chiquilín Albornoz. Bienvenidos a un nuevo video. Victoria es una localidad de la provincia de Entre Ríos, Argentina, que se encuentra a 60 kilómetros de Rosario, provincia de Santa Fe. En medio de una pandemia mundial, sumado a los incendios de las islas del Delta del Paraná, el segundo río más grande de la región se está quedando sin agua, convirtiéndose en la mayor sequía de los últimos 70 años, por ende, todos sus afluentes. Hoy en día, el riacho Victoria se está marchitando. Victoria es una ciudad de ribereña llena de paisajes fluviales, tan propia del litoral y a su vez tan sereno y puro. Lo que no hace muchos años era una pradera reluciente, hoy es un ecosistema sediento de lluvias. La reducción del caudal del Paraná se halla en su nivel más bajo desde 1940. Aunque el nivel del agua varía en diferentes lugares, el Paraná está ahora en promedio 3 metros por debajo de su caudal normal. Los expertos afirman que la situación podría empeorar al menos hasta principios de noviembre. Para esa fecha comenzaría la temporada de lluvia en la región. De todas formas, aseguraron que la sequía podría durar más tiempo. A finales de julio, Argentina declaró una emergencia de 6 meses en la región del río Paraná, calificando la crisis como la peor de los últimos 77 años. Por la sequía del río Paraná, las pérdidas llegaron a 620 millones de dólares en exportaciones. Los productos que más sufrieron fueron la harina, el aceite de soja y el trigo. La sequía de los últimos años, y como consecuencia, las bajantes de los ríos ponen en riesgo no solo el suministro de agua potable, sino también la generación de energía eléctrica. Victoria, un paraíso ecológico, en el que la actividad humana se ha convertido en su peor enemigo. Tal vez, la naturaleza se ha rebelado. Los mamíferos, anfibios y reptiles están desapareciendo. Uno de los problemas que tienen los victorienses es la cantidad de agua que consumen por habitante. El pozo de toma de agua tiene casi 100 años. Cada vez que el riacho Victoria sufre una sequía, queda al descubierto el caño troncal donde desagua todos los desechos cloacales, produciéndose un foco infeccioso muy grande. En época de sequía, la sobrepesca es un serio problema. En Entre Ríos, el dorado y el surubí son las principales especies en peligro de extinción. Las autoridades municipales tuvieron que idear apresuradamente una solución para llevar agua a la ciudad. Pero eso te lo vamos a contar en el próximo video. Yo soy Chiquilín Albornoz. Nos vemos en la próxima.